Tenía yo ilusión de poder hablar con una ejecutiva y, sobre todo, una mujer ejecutiva y joven, ¿no? como tú, Beatriz Code, representante responsable de comunicación y relaciones institucionales de una gran compañía como es Coca-Cola. ¿Cómo se vive eso, una mujer en una multinacional tan importante? Bueno, pues la verdad es que con muchísima ilusión. Yo llevo 13 años en la compañía, eh, con un cambio bastante, bastante grande desde mis inicios hasta ahora. Y bueno, por parte mía solo te puedo contar cosas cosa agradables porque desde que inicié eh, trabajar en, en una gran compañía como es Coca-Cola, Europea en Partners, pues he vivido con muchísimas ilusiones y, y tenemos muchísimos retos todavía que cumplir. ¿Es tan difícil como en la política o en la empresa privada? Yo ahí me pierdo un poco más. En una compañía, en una multinacional, las mujeres tenéis más obstáculos, tenéis más posibilidades, tenéis medidas de, de posibilitar que una mujer tenga las mismas oportunidades que un hombre. Bueno, la realidad es que a nivel social. Eh, partimos de una desigualdad de hace muchísimos años, no. eso es una realidad y de hecho es un tema ahora mismo que está candente y en que en todos los ámbitos no. se está haciendo cosas para intentar eh, llegar a, a mejores puertos, pero sinceramente a nivel personal solo te puedo decir cosas buenas, porque bueno, entré en una compañía con, con 22 años y sinceramente yo personalmente no me he encontrado con ese techo de cristal famoso. No. Para, para, ...para seguir preparándome y, y profesionalmente voy creciendo cada día y espero seguir creciendo dentro de esta bueno, compañía. ¿no? Este es el siglo de las mujeres creo que además hace falta un cambio social, un cambio cultural, un, un cambio de mentalidad, ¿no? que desgraciadamente pues no lo hacemos todo lo rápido que deberíamos de hacerlo, ¿no? y, oye, yo me incluyo, todos tenemos que... Todos tenemos que hacer un esfuerzo por... por evitar ese tipo de comportamientos, muchas veces culturales, muchas veces tradicionales. Que, que al final te, te llevan a, a, a ciertas actitudes que, que, en fin, que son claramente erróneas. ¿no? Sabes qué, Goma, que venimos de un cambio cultural muy importante. Entonces, es verdad que, bueno en mi caso, mis padres y abuelos han vivido otra época y mis hijos, que actualmente tengo dos hijos de cuatro y siete años, pues yo creo que se están criando en un ambiente diferente. Entonces, yo creo que entre todos estamos cambiando el futuro, ¿no? Y así tenemos que hacerlo. La crianza que yo le estoy dando actualmente a mis hijos es diferente a la que me dieron a mí mis padres y, por supuesto, diferente a la que mis abuelos le darían a mis padres. Yo creo que vamos evolucionando, queda mucho por hacer, estamos en el camino, pero sí que es verdad que entre todos, empresas públicas, empresas privadas, la sociedad en general, tenemos que seguir apostando fuerte porque la realidad es que actualmente la, la mujer sigue estando un poquito sí. por debajo del hombre en muchos sentidos. Totalmente, yo, yo he vivido en, en el caso de, de mi familia, ¿no? de mi madre, ¿no? yo he vivido el cambio que ha habido ¿no? en, en muy poquito tiempo, que esa es la parte positiva, ¿no? que en muy poquito tiempo ha habido cambios fundamentales, pero que queda mucho por hacer. Mi madre, por ejemplo, eh, tenía una tienda, mi padre y mi madre. Y mi madre, pues claro, para atender a la tienda tiene que sacarse el carnet de conducir. Entonces ella tenía 18 años. 18 19. Bueno, primero prácticamente tenía que ir acompañada de su marido a la autoescuela. Cuando ella fue a formalizar la matrícula, le preguntaron que dónde estaba su marido. Y bueno, mi madre dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo que mi marido? Yo soy una persona individual yo no necesito a mi marido. Claro, estamos hablando de hace ya, pues fíjate, claro. 50 años, ¿no? Y ella encontró unas enormes dificultades. Y siempre, además, siempre ha sido con. Yo tengo dos hermanas, Ajá. una mayor y una menor, y siempre ha sido con los tres. Vamos, es que la y vamos, por igual, ejemplo. Las mismas oportunidades tenemos. Eso te iba a preguntar. Como tienes dos hermanas, que lo sé, ¿si la crianza eh, con respecto a tus hermanas ha sido diferente? ¿O en ese sentido ha habido bastante igualdad en tu casa, bastante. a pesar de la, de la generación y del ejemplo que me pones en tu madre? Bastante igualdad. O sea, yo me acuerdo que no mi madre no hacía terminábamos de comer y no con otro que yo veía en algunos amigos que eran las hermanas las que recogían la mesa o la que ponían la mesa eso no es mi casa, que nada, eh, venga recoge yo alguna vez que me hacía el remolón, me decía mi madre ¿cómo que remolón? tú recoges, tú que te crees que tú estás aquí, y ponía, yo tenía que recoger, poner, quitar la mesa siempre me han intentado inculcar valores de igualdad ¿no? bueno, vale. pues, pues eso es digno porque en, en la etapa de tu madre, entiendo eso no era tan habitual vale, vale. yo creo que hoy en día sí, ¿eh? sí yo, por, yo en mi casa, por ejemplo, tengo dos niños con 4 y 7 años, y bueno, ya le estoy inculcando que se termina de comer y los dos a su mesa, a quitarla etcétera, etcétera, no pero es verdad que en el pasado no, esto no era, no era así. Por eso digo que poquito a poco vamos evolucionando, que muchas veces las propias mujeres, y esto es una opinión personal, ¿no? Eh, nos tiramos tierra encima con respecto a eso, sí. hay veces que nos, ni nosotras mismas asumimos ese papel, pero yo creo que cada vez esa mentalidad está cambiando y que eh, la mentalidad tiene que cambiar tanto en la mujer. Como en, el, como en el hombre. ¿eh? Ahí lo que pasa es que hay un problema, porque es verdad que los expedientes académicos, si tú miras eh, a nivel de policía, a nivel de universidades, a nivel de todas las, las promociones que están saliendo, eh, mayoritariamente son de mujeres y mujeres de éxito. Pero hay un problema, porque yo me lo he encontrado cuando en mi etapa de secretario de Estado de Servicio Social e Igualdad, que yo intenté fichar a algunas mujeres como directora general, y como alguna como subdirectora general y ellas tenían que llegar a la conclusión muchas de ellas habían sido madres recientemente y la tesis o sea la disyuntiva que tenían era seguir con su familia por así decirlo estar con sus hijos que todavía eran pequeños o seguir con su proyección profesional ¿no? y ahí está un cuello de botella de desarrollo cuando una mujer tiene que optar entre seguir digamos estando cuidando a su familia o su proyección profesional pues ese cuello de botella que puede parecer bueno qué raro no pues sí existe en España yo me lo encontré y mujeres que, que me sorprendió, incluso a mí, que me dijeron, mira Juanma, que tengo, tengo dos niños, uno tiene tres años, el otro tiene uno solo, eh, mi marido trabaja, yo me tengo que hacer cargo de los niños y me encantaría, pero no voy a poder asumir esa responsabilidad. Por tanto, eh, eso es muy importante solventarlo y, y ahí Creo sí que es, es cultural, la, la conciliación de la vida personal y familiar. Si no, aunque tú tengas una buena titulación, aunque tengas cualidades profesionales, si al final tú tienes una limitación de crecimiento profesional porque tú misma sientes que... ...que tienes que atender a tu familia... ...pues evidentemente tenemos un problema... ...y un problema gordo, ¿no? Y... Eso, eso es clave homie, es una realidad... ¿eh? ...que muchas veces no nos hemos encontrado... ...yo personalmente no ha sido en mi caso... ...nunca he tenido que elegir si cuidar a mis hijos... ...o seguir mi ambición profesional... ...he intentado compaginar a ambas cosas... Ha ...mi sido marido siempre Mi marido en ese sentido... Y... ...es consciente, me ha apoyado 100%... ...y yo ya lo he como. apoyado en él... Oye, ...aquí bien. compatibilizamos en casa a un 50%... ...hoy te toca a ti, bien. mañana me toca a mí... Eso está eh, ...porque él también tiene su ambición profesional... ...igual Lógico. que lo tengo yo y nuestros hijos están atendidos. Es verdad que bueno, hay veces que necesitas el apoyo extra de alguien que en determinados momentos cuando se cruzan las compatibilidades profesionales pues necesita apoyo familiar o incluye apoyo de alguna persona que lo cuide en tu ausencia. ¿no? Y lo importante al final a tus hijos es darle no cantidad de tiempo sino calidad. ¿no? Y eso es lo que yo, por ejemplo, en mi casa intento, intento hacer, ¿no? suplir el tiempo que estoy con ellos y dándole calidad y decidir en qué momento estoy con ellos y en qué momento pues, estoy dedicada a mi compañía y a, mi, a mis ambiciones profesionales. No. La verdad que resulta extraño que teniendo los mejores expedientes las mujeres, que cuando uno mira el staff, por así decirlo, de, de, de poder, de, de relaciones, de empresa, directivo de empresa, mayoritariamente, especialmente en el IBEX 35, mayoritariamente son hombres. ¿no? Y yo no sé, muchas veces hay un debate abierto en la sociedad sobre si los famosos currículum ciego que te permita que no sepas si es hombre y mujer y solo valores sus cualidades profesionales, sus actitudes, o la famosa política de cuota. En fin, hay, hay muchas fórmulas, por así decirlo, para poder acelerar y, sobre todo, para poder evitar eh, que, que, que haya una, hay un divorcio entre lo que es la realidad, mujeres preparadas, capacitadas, eh, con unas actitudes excelentes y que, sin embargo, no puedan optar a determinados puestos. Yo no sé, desde una compañía como la tuya, ¿cómo veis eso? No? Eh, nosotros ahora mismo nos encontramos en un momento crucial en el que eh, mi compañía, eh, que viene fruto de una fusión de empresas y hemos hecho dos años como Coca-Cola Europea en Parnes, ...estamos haciendo políticas tanto internas como externas... ...para ayudar a todo el tema de, de la mujer ¿no? ...a nivel interno nos hemos comprometido... A, ...en el 2025 llegar a un 40% de mujeres ¿vale?... Eh, ...actualmente estamos a nivel europeo en un 37%... ...que bueno, no, es una cifra bastante buena... Pero sí que es verdad que en España estamos en un 18 y medio. La compañía nuestra en España es un 18 y medio y estamos trabajando de una manera muy especial para los puestos de fábrica donde, bueno, históricamente han sido puestos más masculinizados. Pues intentemos captar ese público femenino que los hay y, y buenos además. La realidad es que hemos empezado, hemos empezado desde arriba. ...nuestra presidenta es mujer... ...y un 50% de la cúpula directiva de la compañía... ...es mujer... ...vicepresidenta de recursos humanos es mujer... ...el departamento legal es mujer, etcétera ¿no?... ...y de ahí pues en escala hacia abajo ¿no?... Uh -huh. ...o sea que en, a nivel interno son las políticas que estamos haciendo... ...y a nivel externo... ...pues como entendemos, como bien decías antes... ...que la mujer se encuentra en un lugar secundario... ...en muchos aspectos... ...bueno pues la sociedad espera que una compañía como la nuestra... ...pues haga algo... Para intentar ayudar a esas mujeres que tienen una idea de negocio y quieran reinventarse, pues tener una oportunidad. Entonces, recientemente hemos lanzado un programa que gira mujeres, que es un programa de emprendimiento y empoderamiento de la, de la mujer. Para, para ayudarlas a, a bueno a conseguir su, sus objetivos y, y crear pues su puesto de, de, de empleo ¿no? mm. y bueno a, a raíz de ese programa que vamos a comenzar la tercera edición en septiembre hemos conseguido que un 37% de las mujeres se vuelvan a reincorporar Qué a la bien. vida laboral ¿no? pero yo Juanma, también tengo curiosidad acerca de de, ...bueno, de, de, de tu posición como líder político, ¿no?... Sí. ...¿cómo es la política, o vamos a hablar de tu partido?... ...me consta que en la cúpula del Partido Popular en Andalucía... ...hay muchas mujeres, ¿no?... Sí. ...y a mí me gustaría saber tu opinión... ...acerca de cómo es a nivel personal tuyo trabajar... ...con mujeres, eh, a diferencia de hombres... ...¿hay algo que te aporta la mujer a nivel profesional... ...bajo tu opinión con respecto al hombre?... ...¿o para ti es exactamente igual?... ...no sé, cuéntame un poquito sí. tu visión en ese sentido... Bueno, yo estoy rodeado de mujeres porque eh, al final porque son las más competitivas en el sentido, ¿no? hemos buscado las personas más cualificadas en cada ámbito y en ese caso he encontrado mujeres. Y de hecho la número dos del partido, la secretaria es una secretaria general, la portavoz del grupo parlamentario, por tanto la jefa del grupo parlamentario en Andalucía es otra mujer, ...vicesecretarias y muy importante tenemos en áreas muy importantes, son mujeres... ...en definitiva, en el partido hay una mayoría de, de mujeres... ...y las hay porque son personas eh, tremendamente cualificadas, preparadas y capacitadas... ¿no? ...y por tanto a la hora de optar, pues siempre uno busca lo mejor... ...y he encontrado ahí una serie de mujeres con, con una actitud fantástica... ...y después hay diferencias, ¿verdad?, que hay cierta diferencia entre trabajar con hombres y mujeres... ...yo lo que noto en mi experiencia de trabajar con mujeres... ...yo he tenido también muchas jefas en mi vida... ¿no? ...he tenido jefas... ...también muy exigentes... Muy ...que he trabajado muy bien con ellas... ...pero yo noto que el nivel de... ...digamos de compromiso de la mujer... ...el nivel de la capacidad de trabajo... ...es, eh, si me lo permite, más alta que los hombres... Eh, ...esto lo digo yo muchas veces... ...y algunos amigos me lo cuestionan y me lo critican... ...pero yo noto que la, las mujeres son más constantes... Eh, ...además cuando marcan un objetivo... ...lo siguen, eh, son muy pertinaz y lo siguen hasta completarlo y por tanto son personas además que, que asumen digamos el sufrimiento del trabajo, los malos ratos del trabajo, lo, los retos del trabajo, lo asumen con mucha más naturalidad, con mucha más capacidad que a veces los hombres, por lo menos es lo que yo me he encontrado. Y a mí eso evidentemente me lleva a pensar que cuántas mujeres a lo largo de los años, de los siglos, no habrán podido desarrollar esa faceta para ella y para la sociedad, simple y llanamente porque ha habido prejuicio, porque ha habido tapones, porque no ha encontrado en su entorno familiar o personal el acomodo suficiente para dar el salto. Cuánto talento no hemos perdido durante tantos siglos, durante tantas décadas, ¿no? Y lo que yo aspiro es que eso no se pierda más. Eh, soy mayoría, las mujeres del punto de vista cuantitativo soy el 52, 53% de la población y desde el punto de vista cualitativo soy fundamentales desde el momento de que dais la vida hasta vuestra sensibilidad. Yo creo que todos tenemos que entender a tener una visión de la sociedad, eh, una visión femenina de la sociedad. ¿no? Y creo que los hombres ahí tenemos una parte importante de responsabilidad. ¿eh? Lo digo y lo asumo como mío también. Una parte de responsabilidad que no hemos sido capaces o no hemos sabido o a veces no hemos querido entender que, que esa pluralidad, esa diversidad nos hace mucho más ricos. Nos hace mucho más próspero y nos hace, lógicamente, nos hace mejor sociedad. ¿no? Pero si eso es así realmente, y, y tú como hombre además lo reconoces, ¿qué piensas tú a nivel desde, la, desde el punto de vista sí. de la política, que evidentemente eso es clave en la evolución de la sociedad a futuro? ¿Qué se puede hacer para que lleguemos realmente a tener una sociedad igualitaria en todos los sentidos? Uh -huh. Bueno, ahí hay aspectos fundamentales. Primero, educación, ¿no? la educación. La educación es fundamental. Porque desde muy pequeño, y cuando hablo no solamente de la educación reglada, la que tú tienes en un colegio, un instituto, que evidentemente tiene que tener valores de igualdad, sino también la educación que te dan tus padres, que te da tu madre, que te da tu entorno, y tiene que ser una educación en valores de respeto, de igualdad, y que eso es fundamental para que desde niño, precisamente, los comportamientos vayan en línea ¿no? con ese pensamiento. En segundo lugar, uno de los grandes obstáculos que tienen las mujeres es las oportunidades laborales. Hay muchas mujeres que, en el caso de Andalucía, por ejemplo, hay 10 puntos más de tasa de desempleo femenino por encima de la tasa de empleo masculino. ¿Qué significa eso? que estamos hablando de que cientos de miles de mujeres preparadas y capacitadas no encuentran una oportunidad laboral. Y la oportunidad laboral no solamente es un desarrollo personal y profesional, que es sumamente positivo, sino la oportunidad laboral es también una cierta independencia en todo el sentido, ¿no? Independencia económica, independencia en, en, en tus propios valores, en tus propios comportamientos, en tu ámbito de actuación, en tu autonomía personal. Eh, eh, por tanto, eso es vital. O sea, yo creo que tenemos que combatir la vía, la vía educativa, esa vía educativa social y reglada, por así decirlo, y sobre todo combatir el desempleo femenino. Creo que en Andalucía hace falta planes específicos en materia de empleo femenino. Creo que hay muchos sectores que están excesivamente masculinizados y no tiene sentido porque sean tan masculinizados. Y creo que tenemos que empezar a abrir las puertas para que haya una libre concurrencia entre talentos de las personas, sean hombres y mujeres, y creo que hay sectores que todavía eso no se ha conseguido. Sí que es verdad, y es un dato curioso, eh, leí el otro día que de las iniciativas de emprendimiento, eh, bueno, pues cuando se abren un negocio, bien sea hombres o bien sean mujeres, un 66% de los negocios encabezados por hombres eh, fracasan. Mientras que en el caso de las mujeres, es un, no sé si era un 45%. Eh, hay una realidad y es que uh -huh. a nivel educativo, eh, a nivel de formación, actualmente, y eso está en los estudios, no me lo no me lo estoy inventando yo, la mujer está por encima en ese sentido sí. con respecto al hombre. Sí. Pero la realidad es que seguimos en esa, en esa desigualdad. Eh, evidentemente, el, desde el aspecto político hay un, un tema importante por vuestra parte que, que, que hay que hacer pero también desde las empresas privadas, ¿no? Yo mm. creo que la cúpula directiva de las empresas privadas también tenemos que en ese sentido ayudar para que para predicar con el ejemplo, sobre todo en, en grandes compañías, en mi caso como la que represento, para que también seamos espejo para aquellas claro. pymes eh, se, hacer que las demás continúen claro. en, ese, en ese camino. ¿no? Y sobre todo es clave, Goma, lo que has dicho. Yo creo que es un tema de educación. Mm. Eh, la educación que hoy día hace, hacemos hacia nuestros hijos eh, creo que ya va siendo bastante diferente a la que mm. nos venían haciendo nuestros padres ¿no? y, y tenemos que seguir caminando en ese sentido. Pero todavía queda mucho por hacer. ¿eh? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, en materia de violencia de género, como he visto cómo hay comportamientos que se repiten, ¿no? hay veces que se mimetizan comportamientos en generaciones. Que ya, digamos, en, en términos de educación reglada, en términos de, de valores, en una sociedad tan inclusiva, tan abierta como es la nuestra, no deberían de permitirse. ¿no? Y hemos visto en denuncia de violencia de género chavales que tienen apenas 16, 15, 16, 17 años que le controlan el móvil a la novia, que le dicen qué ropa tiene que ponerse, que le condicionan su libertad a la hora de moverse o de la que qué amiga puede salir o con qué amiga no. Y con una actitud permisiva por parte de ella. ¿no? Y esos comportamientos son patrones, evidentemente, de maltrato y por tanto son patrones que, que la sociedad tiene que denunciar y que tiene que renunciar a él y Tiene que intentar actuar en esa línea. Y evidentemente aquí quedan muchas cosas por hacer. ¿no? Yo, cuando, por ejemplo, veo el mundo empresarial, es un mundo masculinizado. ¿Por qué, si las mujeres tenéis talento y creatividad, no, no tenéis una participación más activa en el mundo empresarial? Yo me reúno con mujeres empresarias y siempre son minoría. ...y son empresas de éxito, yo voy al campo andaluz y agricultora, o sea, ganadera... Bueno, ...en el mundo agrícola ya no 2%. Bueno, contamos, ...es que no ¿eh? llega ni un 2%, o sea, mujeres que sí trabajan, mujeres que tienen capacidad sobrada... ...y que hay explotaciones agroindustriales muy importantes en Andalucía... ...y todas están absolutamente en manos del hombre... ...por ejemplo, con respecto a los foros que me comentabas, ¿no? es verdad que yo por mi trabajo voy a muchísimos foros empresariales y tal... Y la realidad es que la gran mayoría Hombre. siguen siendo trajes de chaquetas y corbatas. O sea, so, somos pocos los que estamos. Vea, por no hablar de los sueldos, ¿eh? que deberíamos hablar de los sueldos. Bueno, ¿qué pasa también. con los sueldos? Eso igual también. trabajo, o sea, ¿tenemos el igual trabajo, distintos sueldos? Porque no tiene ningún sentido. Ninguno. Yo no puedo entender, por ejemplo, que en la Junta de Andalucía haya empresas que trabajen para la Junta de Andalucía, empresas que son privadas, que eh, sin embargo, pagándole el dinero público, haya diferencia de sueldo Yo, yo una de las. Compromiso que tengo es que vamos a pedirle un certificado a todas las empresas proveedoras de la Junta de Andalucía que trabajen con las instituciones públicas en las que tiene que haber un certificado en esa materia de igualdad salarial y el que no cumpla, Totalmente. pues evidentemente no puede contratar con, con la empresa, porque es que me parece fuera de Mira, igual. nosotros. Mira nosotros WOMAN, la verdad que en ese sentido la la compañía que yo represento ahora mismo, eh, ahora mismo no hay ninguna discriminación salarial con respecto al tema de género, o sea no por ser mujer ninguna, vas a ganar, ninguna, actualmente ninguna. A igual trabajo igual sueldo. Efectivamente. Ahora mismo se están haciendo además eh, modificaciones con respecto a los distintos ejes en temas de conciliación laboral, que también es un tema que creo que mm. es importante. Yo creo que es clave el tema de la conciliación familiar laboral, que hay que trabajar y que en Europa eso se está haciendo muy bien, pero que aquí en España todavía cuesta que sean las seis de la tarde y que estemos enganchados todavía a los teléfonos y tal. Ahí está un campo de batalla. La verdad es que la política se ha avanzado mucho, ¿no? ya hoy en día no es extraño, ya es absolutamente normal ver ministras, presidenta del Congreso, presidenta de comunidades autónomas. Nos queda una presidenta del gobierno de España, que yo creo que puede estar próximo. Pues yo creo que lo vamos a ver eh, en los próximos años. Es probable que tengamos una presidenta del gobierno de España, que yo creo además que será también un referente, por así decirlo, un espejo donde muchas mujeres se pueden, se pueden ver, eh, ocupar el puesto más importante de, de la política y de las instituciones en España. Con lo cual sería netamente positivo que yo espero que, que eso se haga realidad. ¿no? Pero nos queda todavía mucho que avanzar, mucho en todos sentidos. ¿Qué opinión tienes tú del lenguaje sexista? Es una curiosidad que tengo. ¿El lenguaje como instrumento de inclusión o, 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 o como instrumento, como algunos acusan de cierta banalización del lenguaje? O... Mira, ahí te voy a dar yo una opinión totalmente personal. Yo pienso que a veces también se sacan las cosas de X, vale Yo, como mujer, eh, entiendo también, oye, que venimos de un lenguaje que es verdad uh -huh. que a veces es excluyente, pero que yo creo que ahí no está la base del problema. Sí. O sea, que ahora tengamos que decir por narices hombres y mujeres o tal, oye, que sí, que eso queda muy bien y que a lo mejor tenemos que ir avanzando también. Pero yo creo que hay otras problemáticas como para preocuparnos del lenguaje, más que hay otros problemas que hemos comentado anteriormente. La tasa de desempleo. Y yo creo que también hay un tema que debemos las mujeres en ese sentido eh, pararnos y pensar, y es que a veces, como está tan de moda actualmente el tema del feminismo porque es necesario, a veces se lleva al extremo. Y yo creo que los extremos tampoco son, son buenos. Hay muchos movimientos feministas que son necesarios, evidentemente, para avanzar. Pero hay veces que eh, nos tiramos eh, piedras sobre nuestro propio tejado por ser excesivamente extremistas en muchas o sea, cosas. ¿Tú crees que los excesos eh, al sí. final son nocivos, por así decirlo, sí. para, para el movimiento feminista? Yo creo ¿verdad? que sí. Yo creo que hay que ir avanzando paso a paso en todas las medidas que hemos comentado, pero no hay que llevarlo al extremo. Y a veces, mm. sí si es verdad que a veces por llevar al extremo ha provocado que, que vayamos mm. avanzando de una también. forma mayor, pero que también hay veces que yo creo que es demasiado. Entonces yo creo que tenemos que seguir entre todos avanzando y sobre todo la clave no es que la mujer siga luchando, sino que el hombre tiene que seguir luchando uh -huh. por seguir eh, buscando esa igualdad del 50% que hablamos en todos los sentidos uh -huh. y quizás es un tema más de concienciación hacia el hombre que hacia la propia mujer. Hay muchos hombres, en mi opinión, que aún le cuesta sí. asumir ese papel. También te digo que creo que se ha avanzado mucho, pero que el modelo de familia hay que cambiarla uh -huh. 100%. Y es verdad, mamá, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero que cuando un hombre, a día de hoy, en las empresas, se quiere pedir oye una reducción tal, porque es que resulta que con mm. mi mujer y tal, aún se ve mal. Sí, sí, es verdad, vamos. No. Mm, eh, no se eh, ve tan eh, mal en la mujer y sí si se eh, ve tan eh, mal sí. en el hombre, ¿por qué? Pero no, y además es injusto hacia nosotros. que Efectivamente. Sí, sí, cuando tú quieres pedir cualquier tipo de derecho que tú tienes, además concedido para estar con tu familia, eh, en fin, a mí me parece que en eso tenemos mucho que avanzar y, y además es claramente machista Correcto. y discriminatorio, o sea, en el sentido de que la mujer sí puede tener lógicamente una semana para la maternidad y el hombre pues parece que no puede tener las mismas semanas para la paternidad. Oye, yo creo que esto tiene que estar mucho más equilibrado y mucho más igualado, ¿no? Y en eso también tenemos que avanzar. Y por último hay una cosa también que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que es verdad que es la parte eh, quizás más triste más grave que es la, la violencia machista, ¿no? porque claro, hablamos de muchas cosas, oportunidades laborales, educación, hablamos de instituciones, empresas privadas, pero hay otra cosa que es mucho peor, que es cuando uno pierde la vida, una mujer pierde la vida, pierde la vida incluso sus hijos, y sobre todo, meses de sufrimiento. Yo he podido ser testigo directo como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. De situaciones terroríficas, ¿no? de mujeres que simple y llanamente, por tú le dices el nombre de su marido y se ponían a temblar. De niños que se hacían pis simplemente con pronunciarle la palabra de viene papá. O sea, circunstancias que las personas viven con mucho sufrimiento y además donde su entorno, lejos de ser permeable, lejos de abrirlo, lejos de ayudarle, lo que a veces, incluido los padres, lo que hacen es cerrarlo y ocultarlo y eso evidentemente por pues, lo que hace genera todavía más, más sufrimiento ¿no? pero pero bueno queremos que seguir avanzando y, y yo creo Juanma, que esta conversación eh, podíamos llevarnos horas hablando Estoy de esto porque duda. hay que hacer muchísimas cosas pero que la realidad es que estamos estamos cada yo creo que estamos en el camino estamos en el camino y yo te deseo desde el punto de vista de la política que no cambies tu mentalidad porque porque claro. yo creo que tu mentalidad eh, es bastante adecuada a lo que la sociedad espera y, y bueno, también desde la empresa privada pues, seguirá aportando un granito de arena para que entre todos podamos seguir tirando al camino que, que nos pide la sociedad.